Hola, hola, soy Anakin Render, subo noticias y tutoriales sobre videojuegos. Y bueno amigos, una manera muy baja y de poca clase cuando no tienes argumentos sobre algún tema es insultar. Es lo que pasa cuando tú deseas algo pero no lo puedes tener. El claro ejemplo es todos los odios que despiertan las consolas de Microsoft, okay, la Xbox Series S, X y hasta la One, y obviamente el Xbox Game Pass en algún sector de los usuarios de PlayStation. Aclaro que no son todos, también hay gente muy respetuosa entre los usuarios de PlayStation, pero hay otro sector que no, desgraciadamente, ¿ok? Acá en Colombia, amigos, decimos que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y es esa envidia precisamente de ver que tu competencia, en este caso Xbox, ofrece un producto tan atractivo, innovador y tan pro consumidor como es el Xbox Game Pass. Y cuando se odia algo, muchas veces se cruza la línea y se llega al insulto. ¿Qué fue lo que experimenté al opinar en un foro, amigos de videojuegos? Les voy a contar qué fue lo que pasó, ¿ok? Bueno, sí, las aclaro, señores, que esto no es la primera vez que me pasa o que lo leo en foro. Hay un foro, correcto, debatiendo sobre los juegos si los juegos de Activision deberían de salir en PlayStation. Y yo comenté lo que ya he dicho en mi canal muchas veces, que si salían en PlayStation igual, nosotros los usuarios de Xbox solamente pagaríamos los $10 mensuales por el no solamente por el Call of Duty, sino por otros más de 300 videojuegos. Pero que los usuarios de PlayStation pagarían $70. Igual, ok, eso fue lo que comenté yo. Yo no insulté a nadie, no me metí con nadie. Una persona, obviamente usuario de PlayStation, me respondió lo siguiente. Él me respondió a mí: los Xboxers no compran no por no querer, sino por no tener dinero, ¿ok? Y eso fue lo que me dijo él a mí. Aquí vemos, amigos, cómo este usuario de PlayStation, al no tener argumentos para hacer respetar un punto de vista, llega al insulto más bajo y rastrero, ¿ok? El Xbox Game Pass es un producto excelente, míresele por donde se le mire, pero como no lo ofrece PlayStation, es entonces cuando ya no es bueno, ya no es atractivo, porque no lo ofrece PlayStation. Por eso es que muchas veces lo llaman al Game Pass le dicen, tienen el apodo, ¿cierto?, de Pobre Pass. Y a los usuarios de Xbox ahora ya nos llaman es Pobre Tony. Miren, amigos, hay una cosa en la vida tan importante que nos enseñan nuestros padres, correcto, desde niños, algo que se llama respeto, ¿ok? Yo puedo a veces jugar, tomar el pelo a alguien con ciertas cosas, pero yo no puedo cruzar ciertos límites, y yo seguro que ustedes estarán muy de acuerdo conmigo. Desde niño a mí me enseñaron que hay cosas que yo no, con las cuales no puedo jugar, de las cuales no puedo burlarme, porque son temas muy sensibles. Yo no puedo meterme con la familia de alguien, con la mamá, con el hijo, con la papá, con el papá, la mamá, porque son temas muy sensibles para cualquier persona, ¿ok? Independientemente de cualquier cosa. Otra cosa con la que yo no puedo meterme, jugar, insultar, es con los defectos físicos de alguien. Si alguien de pronto, Dios no quiere, le falta un brazo, no ve bien, no habla bien, no puedo meterme con esas cosas porque, hombre, son cosas sensibles que hay que respetar, ¿ok? Y otra cosa, y fue lo que me pasó a mí, ¿cierto?, con ese usuario de PlayStation, es insultar y jugar con la condición económica de alguien, ¿ok? Son temas muy sensibles. Él se burla, según él, yo soy pobre, si yo no tengo dinero, sin conocerme, ¿ya? Y la verdad que a mí en el fondo me da risa, no es que me incomode. Lo que yo quiero resaltar es hasta dónde ha llegado la bajeza de algún sector de PlayStation, ¿cierto? Que como no tienen el Game Pass allá, entonces llegan a lo más bajo, que es insultar a alguien por su condición económica. Y vuelvo a digo, él no me conoce a mí, ni si usted es usuario de Xbox tampoco los conoce, ¿ya? Pero él ya asume que todos somos unos pobretones, digámoslo así, muertos de hambre, ¿ok? ¿Y por qué es un tema tan sensible, señores? Porque yo no puedo juzgar a alguien por su condición económica ni burlarme de ellas. Yo he conocido aquí, por ejemplo, en Colombia y en otros países donde yo he ido, gente muy pobre, muy humilde, pero eso sí, muy educada, con muchos principios. Pero también conozco gente que tiene muchísimo dinero, pero la gente más pedante, la más grosera. Entonces, mire que muchas veces la condición económica no me dice quién soy yo, ¿ok? Y esta persona llegó a lo más bajo, que es meterse con que los usuarios de Xbox somos pobretones, porque es que nos está diciendo pobres
que nos gusta que nos regalen porque nosotros no tenemos dinero para comprar videojuegos. Mire, yo mis consolas, cuando compré la primera Xbox, que fue la Xbox 360, en esa época no existía el Game Pass y yo compraba videojuegos. Después repetí con la Xbox One y yo seguía comprando videojuegos. O sea, no la compré pensando en que me regalaran las cosas, ¿ok? Y si usted ahorita es nuevo en la comunidad Xbox y se compró la Xbox Series S por el Game Pass, eso tampoco es pecado. Es que eso es lo que busca el Game Pass, señores. Que tú pagues una cuota y te den los videojuegos no regalados porque estás pagando, sino que gana Xbox y ganan también los estudios desarrolladores de esos videojuegos. O sea, de eso quiere decir, según ahora, para esos usuarios de PlayStation, entonces había que llamarle no Netflix, sino el pobre Netflix. Porque obviamente pagando, si yo voy con tres personas al cine, me saldría a ver una sola película, me saldría lo mismo que por ese mismo dinero puedo afiliarme a Netflix por un mes y puedo ver más de 2.000, 3.000 películas. Entonces habría que llamar pobre Netflix porque todos los servicios ahora por suscripción son malos. Spotify, que es un servicio de música, según estas personas de PlayStation, habría que llamarlo el pobre Spotify, porque según esa lógica, ya tú no podrías escuchar música en Spotify por suscripción, sino que deberías comprarte el CD. Por ejemplo, si a mí me gusta la música, digámoslo así, de Carlos Vives, yo debería de comprarme el CD original de Carlos Vives y no afiliarme a Spotify, porque entonces, si me afilio a Spotify, ya soy pobre, ¿ok? Lo mismo con YouTube. Si yo veo, me gusta un video musical, yo no debería ver el video, ¿cierto? Porque soy pobre, sino que debería hacerme al DVD con los videos musicales del autor. ¿Sí ven por dónde voy? O sea, para ese usuario todos los servicios, entonces, serían malos. Pero no, yo creo que esta gente que acusa de pobre paz, seguro tiene Netflix y le parece excelente. Spotify y le parece excelente. YouTube le parece excelente. Ah, pero como ellos no tienen acceso al Game Pass, porque no, o no tienen consola de Xbox, o no tienen una PC Gamer que cuesta 4 o 5 veces más de lo que cuesta una consola de Xbox, no tienen el Game Pass, no disfrutan el Game Pass. Entonces, como no hay argumentos, entonces la única manera es insultar, amigos. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy, que ahora, a partir de no digo ahora, porque eso ya viene de hace rato, de llamar, de decirle pobre paz, pero es la primera vez que me llaman pobre y me genera risa, la verdad. Y no, yo no le respondí, no le voy a contar quién soy, porque no me gusta darle explicaciones al primer infeliz que me encuentro en las redes, o inclusive en mi vida diaria no le doy explicaciones a nadie, porque si él quiere pensar que yo soy pobre, me importa exactamente igual, me da 5, ¿ya? Pero lo que quiero resaltar es la grosería al punto tan bajo que han llegado y la poca educación que tienen muchos de los críticos del Game Pass, ¿ok? Amigos, espero les haya gustado este video, déjenme en los comentarios si a ustedes también los han insultado, los han tratado de pobres por ser usuarios del Xbox o del Xbox Game Pass, ¿ok? Bueno amigos, espero les haya gustado este video, dejen like, comenten lo que quieran y como siempre, si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Sean felices, Anakin les dice, los dejo, chao.